El jueves 17 de enero, diversas autoridades comunales y de gobierno, encabezadas por el alcalde de Maipú, Cristian Vítori, inauguraron la sede social de la Junta de Vecinos Los Robles. Lo anterior fue fruto del esfuerzo y el trabajo mancomunado entre la municipalidad, los vecinos y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Mi compromiso como alcalde es ofrecer la máxima ayuda a Mireia y a todas las organizaciones que estén acá para, a partir de esta inauguración, tener este anhelado espacio y poder cumplir los sueños que siempre hemos tenido por hacer una comuna que sea más equitativa y que los vecinos de Cuatro Poniente, de este sector de Maipú, se sientan tan maipucinos como se sienten, ¿no es cierto?, aquellos que viven al otro lado, ¿no es cierto?, de esta comuna, y los acogemos con mucho cariño. Como gobierno estamos muy contentos de hacer este tipo de iniciativas que mejoran la calidad de vida de los chilenos. Y también quiero destacar el hecho que, a pesar que entre el gobierno y el gobierno local pueden haber diferencias políticas, hoy día nos estamos uniendo con un objetivo común, que es llevar el desarrollo a los barrios, a las poblaciones donde más se necesita. La estructura de 70 metros cuadrados está equipada con una sala de reuniones, cocina, baños y accesos especialmente diseñados para personas con dificultad para desplazarse y miembros de la tercera edad. Con esta sede se busca brindar un espacio confortable y seguro a los vecinos, finalizando de esta forma las reuniones bajo la lluvia o a pleno sol. Es un orgullo y una gran satisfacción hoy estar aquí reunido a la inauguración de nuestra sede social, ya que con 16 años desde la llegada a nuestra villa, los anhelos siempre se han ido cumpliendo. La Mireia luchó para que se dieran el comodato y poder luchar por una sede social. Actividades sociales, ayuda a los vecinos, bingo, talleres, manuales para el adulto mayor, todo ese tipo de cosas se pueden hacer aquí. Así se acaban largos 16 años de espera para este grupo de maipucinos, quienes emocionados recibieron su nueva sede vecinal.